En esta etapa de nuestras vidas, quienes estamos terminando el secundario, nos encontramos en la duda de cómo buscar eso a lo que llamamos vocación, lo que queremos ser en un futuro no tan lejano. En mi caso, tener una madre cocinera me llena de orgullo y aparte despertó mi admiración por todo lo relacionado a la gastronomía, que adoro y me encanta compartir con ella. Desde los cinco años me gusta todo lo relacionado con la cocina, menos lavar los platos. Me acuerdo cuando vivía en España ir a donde trabajaba mi mamá y ver cómo hacía todo el servicio del mediodía. Me daba mucha curiosidad todo lo que hacía. Ahora que termino secundario, tengo pensado trabajar para poderme pagar el curso de para hacer el curso de chef y poder trabajar en un lugar importante o tal vez pueda tener un programa de cocina o como de ayudante, de lo que sea. Es importante para mí compartir con ustedes mi idea e invitarlos a no dejar sus sueños de lado, a no abandonar por más caro que parezca. Y también contarles lo especial e incondicional que es mi mamá para mí. Finalmente, yo les propongo buscar en sus sentimientos, entre la gente que los rodea, entre las personas que valoran, el futuro que los pueda hacer felices.